algunas piezas de impermeabilización, facilidad, pues estamos con la fábrica en Alemania, fabricamos todo en Alemania y tenemos un almacén de regulador en Castellón. La fábrica en Alemania era fundada del señor Baby, que era alicatador, tenía 50 alicatadores. Su idea era facilitar el trabajo en sus obras, sobre todo en el baño. Estos son los 10 metros de la cinta aislante, que le llamamos, que es impermeable totalmente, ¿eh? Esa impermeabiliza al agua y al vapor. Lo que tiene esta cinta es que tiene, aquí se ve, incorporado una membrana elástica, que la cinta es elástica en este sentido, y es rígida a lo largo, ¿ya? Porque nosotros en nuestra construcción siempre esperamos fuerzas en este sentido, ¿ya? Luego también hay esquinas, ¿ya? Para impermeabilizar las esquinas y luego aplicar a continuación la cinta, ¿ya? Aparte, para dar seguridad en una buena, correcta aplicación de la cinta, hay un cemento de fraguar rápido, es un cemento cola, ¿ya? Impermeable, y se mezcla con un aditivo, ¿ya? Este material es suficiente, ¿ya? Estimado, para los 10 metros de cinta esta. Bueno, otra cosa es, aquí tengo un plato de ducha, como habías visto, que el plato de ducha es cuadrado. Cuando se fija, tenemos pendiente en la superficie y por debajo está plano. Esto ya lleva caída. Esto tiene pendiente. Ahí con el panel se tiene que poner el pendiente. Eso sí, ahí se tiene que crear una superficie con mortero y luego la inclinación. No es lo más bonito, pero funciona. Antes de la Ocean Race, la Volvo que salía de Alicante la primera vez, se ha reformado un hotel que está justo en el puerto de Alicante. Y eran habitaciones, no sé cuántas eran, pero luego se ha creado de dos habitaciones suites, ¿ya? Y las duchas daban cara a un balcón, ¿ya? Y el espacio aquí. Encima de estructura metálica o de bastidores de madera sin problema. Mismo sistema con el cartón yeso. Lo que pasa es que nosotros utilizamos unos arandelas para que no traspasa el tornillo por la espuma, ¿no? Una comparación de hacer una ducha de 1,20 por 1,20 por 2,50. ¿Con panel cartón yeso o con panel PEI? Con todo el proceso que se tiene que hacer para impermeabilizar el cartón yeso, que no se hace aquí ni soñando, ¿ya? Sería esto. Una imprimación, primera capa de impermeabilización. Luego se da otra capa de impermeabilización y siempre se tiene que esperar y mantener el tiempo de secarse, lo que indica el fabricante, ¿ya? Dos pasadas hasta que se pueda alicatar, ¿ya? Con Baby ya la primera